Miren, mis amigos, qué hermoso se ve todo esto acá. Hermoso, hermoso, hermoso. Espero, mis amigos, que lo estén disfrutando, así como yo estoy disfrutando este recorrido ahorita. Pues me agrada bastante salir y apreciar lo hermoso de la naturaleza. Como les venía contando, hay muchos lugares acá en Maryland, pues lugares bastante hermosos. No conozco algunos, pero ya que se me ha dado la oportunidad, pues, de hacer grabaciones, pues desde este momento vamos a empezar a conocer al 100%. Tal vez no al 100% porque espero la pronta recuperación de Nelson, pero espero dar lo mejor y enseñarles, pues, lo hermoso que son estos lugares. Gracias, mis amigos, por estar siempre en sintonía y un saludo a todos los suscriptores que están viendo este video. Espero no decepcionarlos y por favor dejen en sus comentarios si les gusta ver más lugares así o quieren ver cosas totalmente diferentes. Oh, como que ya viene el agua, mis amigos. Creo que me voy a mojar. Está supuesto a llover hoy día, pero no importa. Sigamos con el recorrido y espero, pues, sea de todo su agrado. Mis amigos, miren lo que acabo de encontrar acá, un venado. Miren qué hermosura. Qué lindura.
Miren qué lindura de animal. Hermoso. Amigos, miren, estoy acá caminando, pues me encontré con este hermoso animal. Es un venadito que está al otro lado del río. Espero pues le guste. Vamos a ver si le hacemos un acercamiento. Qué hermosura. Wow, hermoso. Pero bueno, mis amigos, vamos a seguir con el recorrido y espero pues estén disfrutando de este hermoso animalito que está ahí pues comiéndose sus hojitas. Sigamos. Bueno, mis amigos, he llegado a mi destino. He recorrido alrededor de unas, ¿cómo les puedo decir? Como una milla, milla y media, quizás dos, para poder llegar hasta este lugar. Este es el puente que tiene el Beltway. Y si ustedes pueden escuchar en la parte de arriba mía, se escuchan los vehículos cruzar. So, acabo de llegar acá y les voy a enseñar un poquito qué grande es este puente. Nunca pensé llegar hasta acá. Soy poco para caminar, pero lo hago para ustedes, mis amigos. Bastante alto. A ver si no me cae un carro encima. Ah, mi querido amigo Nelson, como quisiera que anduviéramos acá explorando ambos, pero algún día, mi hermano, algún día vamos a estar los dos juntos haciendo exploraciones. Wow. Qué altura. Vamos a tratar de hacer una mejor toma. Bueno, mis amigos, estoy ahorita debajo del puente de la 495 que hace su recorrido en lo que es Washington, Maryland y Virginia. Miren qué alto. Wow, impresionante. Impresionante hasta dónde hemos llegado los seres humanos para poder hacer estas estructuras tan hermosas y para poder soportar el peso de tantos vehículos. Hermoso, hermoso y hermoso este lugar también, mis amigos. Pues, mis amigos, los invito a que sigan en sintonía acá con su amigo y servidor Slater, que él es el que va a estar haciendo videos pues de ahora en adelante hasta que nuestro amigo Nelson se recupere. Primeramente Dios, será pronto. Y de verdad muchísimas gracias, que Dios me los bendiga grandemente a todos esos suscriptores que han estado siempre apoyando al amigo Nelson. De verdad, mis amigos, para mí es una gran alegría estar aquí con ustedes y que pues conozcan al primo de Nelson. Él va a estar, pues, como les repito, dándole lo mejor. Me siento un poco cansado ahorita, sudando, pero todo es para algo hermoso. Algo para que ustedes puedan seguir conociendo estos lugares tan hermosos y
Pues de verdad, mis amigos, les agradezco mucho y desde este pequeño lugar, este hermoso lugar, pues vamos a hacer nuestro retorno. Me voy a pasar al otro lado del río para ver qué es lo que vemos. Pero gracias, 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 amigos, por todo su apoyo. De verdad, y gracias por estar apoyando al amigo Nelson en todo este trágico momento que está pasando. Muchísimas gracias, se los agradezco bastante. Que Dios me los bendiga y vamos a seguir. Síganme. Como les estaba diciendo, ojalá no encuentre a Pie Grande por estos lugares. Se ven bastante, bastante solo acá. Pues desde acá, desde este hermoso lugar, pues me despido y invitándolos, mis amigos, a que sigan pues disfrutando de este canal, su canal El Salvador Expedición Desconocida,
y también invitándolos a que por favor nos den ese like que tanto lo necesitamos, y si no te has suscrito todavía a este canal, pues te invito a que te suscribas. Gracias por estar aquí conmigo en esta expedición. Ha sido una expedición un poquito corta, pero es parte de la naturaleza de aquí del estado de Maryland. Y esperando pues de que el amigo Nelson se recupere, gracias a todos aquellos que han estado brindando un poquito en oraciones y preguntando por el amigo Nelson, pues se les agradece mucho. Desde este hermoso lugar, pues me despido de ustedes y que Dios me los bendiga, y nos vemos en el próximo video.